y bienvenido a un nuevo video de World of Warships. Y bueno, hoy como veréis ya tengo, sí, ya hemos pasado el Lyon, ¿vale? Ya tengo el Richelieu, el acorazado de tier 8 francés. Y bueno, como veréis he jugado algunas partiditas, ¿vale? He jugado algunas partiditas, ya tengo casi 24.000, casi 24.000 de experiencia, o sea, he jugado algunas partidas. Y bueno, como veis todavía no le he sacado ningún módulo, que eso digo yo. Bueno, la verdad no le he sacado ningún módulo, entre otras cosas porque el alcance, bueno, ahora lo veremos, pero veis, con esto se va a 25 kilómetros, que, bueno, con los cañones que tiene, yo no lo veo útil en este barco pegar cañonazo a 25 kilómetros, sinceramente, después de visto lo visto, ahora hablaré un poquito del barco. Y bueno, y la propulsión, pues sí, la propulsión sí sería interesante ponérsela, seguramente se la pongamos. Que ya tenemos experiencia normal, ¿vale? O bien me espero al casco, que, porque es que el alcance no se lo voy a poner, ahora veremos por qué. Y la propulsión, pues, es que tampoco cogemos 1,2 más 1,2, o sea, son un nudo y pico, 1.012.500 para un nudo más, que tampoco, no sé, y a este barco no necesita, este barco no necesita alcance, sinceramente. Y bueno, y el casco sí, bueno, el casco sí, más montura, mira, nos da más, más 25 en defensa antiaérea, no te lo pierdas, esto sí es súper interesante ponérselo. Montura aérea más 52, una barbaridad. Y bueno, y nos da supervivencia más 10, o sea, está muy bien, ¿vale? Y después, bueno, ya tendríamos el Alsace, pero bueno, esto ya, esto es otra historia. Vamos a pasar un poquito a ver a este Richelieu y ahora os comentaré un poquito mis pros y mis contras, o sea, las cosas buenas y las malas que le he visto a este barco. O lo que me gusta o lo que no me gusta. O sea, una cosa es que sea bueno o malo y otra cosa es que me gusta o no me gusta, ¿vale? Pero vamos a ver un poquito la supervivencia. 54.500 con un 35% de protección de torpedo, la reducción de daño. Y bueno, vamos a ver un poquito el blindaje. ¿Veis? Está muy, muy bien protegido las torretas, lo veas. Y bueno, un 32 milímetros de enchapado extremo de proa, o sea, tiene bastante buen blindaje. Lo que sí es verdad que no lleva un cinturón blindado muy espeso. Pero bueno, está muy bien. Y como os fijáis, lo bueno que tiene es que tiene muy poca superestructura, o sea, solo esto. O sea, es que es muy buen barco, es que yo me esperaba que no me iba a gustar, entre otras cosas porque yo soy de los que nunca me han gustado los cañones en proa, o sea, el Izumo no me gustó y la verdad, bueno, el Izumo hay el Izumo, pero bueno, eso es otro cantar. Artillería, dos cuádruples de 380 a 23 kilómetros en un tier 8, son de 380, si fueran de 400 pues todavía podría darle un uso a 20 kilómetros, pero con cañones de 380 a 23 kilómetros, No, la verdad es que aunque consigáis pegar a 25 kilómetros, como he dicho, la mejora de alcance, a 25 kilómetros con cañones de 380 milímetros, no, vamos, no hacéis nada. Y más teniendo en cuenta que es un tier 8, que esa es otro de los contras. Una de las cosas malas que está teniendo últimamente el tier 8 es que parece que no existe otro matchmaking que te tira tier 10. Y madre mía, qué manera de tirarte a tier 10 una partida y otra y otra. Y bueno, y con un barco de estos, con 380 milímetros, a 25 kilómetros, pegarle a un tier 9, un tier 10, entonces no lo veo necesario ampliar el alcance a 25 kilómetros. Es que no. Después otra cosa que tiene, que le he visto buena a los franceses, ¿vale? Es la secundaria, tiene muy buena secundaria a 8,8 kilómetros, que se le puede aumentar más fuleando al capitán y con bandera. Son, después de los alemanes, los que más alcance tienen de secundaria. O sea, es una pasada el alcance secundario que tienen los franceses esto, ¿vale? Que es otra de las ventajas que tiene. Después estos cañones de 380, aunque parezca que no, pega unas hostiacas, unas guayas, unas tollas, como le gusta. Como le hace gracia a mi amigo Pesce Child. Pega unas tollas, no, de verdad, pega unas hostiacas que flipa. O sea, es que tiene, es muy bueno, maniobrabilidad. Mira, 30,4 nudos. Gastarte 12.500 de experiencia, creo que era. Y gastarte casi un millón para coger un nudo más. También lo veo
bastante inútil. Y bueno, y ocultamiento, buah, eso sí, aquí donde te vendes de Mordor, ¿vale? Bueno, pues como iba recapitulando, la gran ventaja que tiene es eso, es la velocidad, después muy duro de morro, muy duro, muy duro, muy duro. Y tiene una ciudadela muy pequeñita, o sea, una superestructura que es esto nada más. Y, o sea, tiene muy poca superestructura, que eso es muy bueno. Y aguanta mucho daño. Y de morro es durísimo, o sea, es muy buen barco y pega muy bien esos cañones de 380. Aparte que no tiene una gran dispersión tampoco, van muy agrupados. Madre mía, es que esto es bueno, bueno, esto es bueno. Pues en principio, el único fallo que le veo, para mi gusto, es los cañones en proa, ¿vale? Eso es lo que no me acaba de convencer. Porque o bien siempre va aprobado o si te das media vuelta tienes que ir. Nunca puedes llegar a ir de culo totalmente, porque si vas de culo totalmente no puedes ni disparar, ¿vale? Siempre tienes que ir como un poquito de costado, un poquito de costado para poder usarlo cuando te das la vuelta, ¿vale? Para poder usarlo. Pero en verdad Richelieu este es muy bueno. Y después de unas antiaéreas que tiene, que claro, ahora mismo no le tengo puesta la mejora, pero una vez que le ponga el casco, le sube, madre mía, le sube lo que le sube. Como hemos dicho, mirad, qué barbaridad el casco. Le da un más 25 de antiaéreas, tío, qué barbaridad. Le mete 52 monturas antiaéreas. Esto es una... Bah. Está muy bien. El caso es que la verdad que yo me guía que no. Que no me iba a convencer mucho. Más que nada por el tema de la situación de los cañones. Pero la verdad es que sí, que me ha gustado mucho. Y bueno, quitando esa cosita que no me gusta mucho llevar los cañones ahí adelante. Pero como digo, es muy duro, es muy rápido. No tiene una gran... Es como digo, están buchetados los franceses en general, porque tanto el Lyon también pega un montón, el Normandie también pega un montón. Es que todo, es que nah, seguramente pasará tarde o temprano, lo nerfeará y cogerá un Richelieu de esto y no le pegará ni al sol, macho. Y bueno, pues nada, pues ahora vamos a echar una partidita como siempre hago y lo probamos así en vivo y en directo. Bueno, le vamos a poner aquí un camuflajito de esto, de los suyos, como yo digo, un camuflaje de los suyos, de estos de Bilda. Mirad, aquí tengo aquí un chorro camuflaje. Madre mía, qué colección de camuflaje tengo, loco. Mirad qué colección de camuflaje. Le vamos a poner este, el suyo, vamos, el Liberté, Egalité y Fraternité. Ole ahí, qué francés tengo, loco. Vale, ya está. Ya tenemos el camuflaje revolucionario. Y bueno, ya ahora vamos a echar una partidita y lo vamos a probar en partida a ver qué tal sale. Como digo, a ver si sale una buena partida para que veáis de verdad que esto pega una barbaridad. Eso que solo tiene 8 cañoncitos y en el morro, que no es que sean tampoco mucho, pero bueno. Así que, como digo, no veo partida hasta ahora. Bueno, ya estamos en partida con este Richelieu y bueno, vamos a ver un poquito. Mira, hola, chaval. ¡Oh! Hemos tenido súper suerte. O sea, es que esto es... Menos mal que lo estoy grabando porque dice la leyenda que jugando con tier 8, algunas veces jugabas en tier 8. LOL. Sí, mira, tier 6. No me lo puedo creer. Oh. Para que veáis que es posible jugar tier 6 alguna vez en la vida. Pues sí, pues mira, hemos tenido suerte y precisamente la partida esta, pues estamos jugándola en tier 6. Muy bien. Pues bien, pues mira, pues a ver si hay suerte y somos top tier. Junto con el Bismarck, ¿vale? Estamos el Bismarck y yo como tier 8 en nuestro equipo y el North Carolina y la Magui de top tier del otro equipo. Bueno, vamos a ver qué tal. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, un pequeño Neormandí, muy bien. Bueno, vamos a concentrarnos un poquito aquí, qué tal, qué cual. Vamos a ir a darle una ayudita. ¿Qué es lo que hay por ahí? Una Katsuki. Mira, por ahí se pinta un Neormandí. Y yo qué coraje me da, loco. Este se me sale. Uy, el Carolina no le llego, vale. Uy, que solito me voy a quedar como me meta nada. Vamos a ver. Vamos a reducir lo que viene a ser un poquito la velocity. Porque estoy viendo que como me meta ahí me voy a quedar más solo que la una. El morrete aquí al personal, mira, por ahí va, mira una lata. Por
Por eso hay que tener cuidado, aunque sea un tier 6, pero el Nagato un 6, sí, ¿no? Sí, no, un 7. Pega unas castañas, los japoneses es que pega unas castañas. Vamos a ver, se está mirando. Pero voy a apoyar al Fubuki ese, pero casi mejor desde... Mira, ya me está esperando el Normandy. La ha dado y la ha rebotado. Sí, sí, pero tú prepárate que como te gatille una buena, va a flipar y colos. Pues aquí se está poniendo la cosa. No sé si da... No sé si da marcha atrás. O aguantar el tirón aquí. No sé si da marcha atrás y aguantar el tirón. Uf, se han cargado. No, no voy a aguantar tirón. Entre otras cosas porque se acaban de cargar al que había ahí. Es Norcarolina gracioso este. Suerte que lo que no sabes es que le cogió la posición, que como vayan bien los proyectiles, te voy a hacer un techo. No le hemos hecho nada. Ya se ha metido el destructor en el humo, ya me está disparando todo. Otro creo que es duro, pues. Abro. Apagamiento. ¿Qué os digo? ¿Ves? Ese es el problema ahora. Ahora le tengo que ir por pata. No me puedo ir por pata del todo porque tengo que angular un pelín a mi derecha para poder por lo menos poder dispararlo. Voy a tener una curita, venga, dale. Adiós. Un poquito más, que este le gusta la marcha atrás. Que me está pegando también Nagato, loco. Tío, de la que se está escapando el pavo ese, tío. Eso lo vamos a dejar. A ver. Eso es lo que no entiendo últimamente, está pegando penetraciones y no hace daño, tío. No, vaya tela, no lo entiendo. En fin, mira, ahí está Maggie. Vamos a apoyar ahí, sí. Vamos a dejarnos un poquito de A y vamos a ayudar en C. Así por lo menos tenemos B y C. A ver, como guau, pues ya vamos viendo, loco. La verdad es que estamos haciendo muy poco daño, me cago en la leche. Ya el Jores ha intentado caquearse. Tío, nada más que 1190, cuidado. Ahí, ahora sí. Ahora sí, estamos ya capturando ahí. Muy bien. Se me está poniendo así medio de costadito. Espérate. Qué bien, en North Carolina. Y aquí me costaba el Nagato. Vale. Le enchufo una buena al Nagato, que está ardiendo una tela aquí.
Le voy a dar morro al Nagato y me voy a ir a por él. Pero, tío, 1190, hoy que es el día de los 1190, cojones. Lo que pasa es que ahora, espérate, me voy a parar aquí, espérate. Buah, chaval. Me voy a parar aquí porque como asome el flequillo de ahí, todos los que hay a la derecha me van a dar la de vamos. Bueno, y él se está acercando a mí, entonces no hace mucha falta que yo me acerque a él. Es que como asome todos esos barcos que hay a mi derecha, me van a empezar a focusear a mí. Y darle mil, míralo. Y eso que todavía, y eso que me paraba aquí, ¿sabes? Mira, pero da marcha atrás ya, cojones, no ve que me están zumbando desde ahí, madre mía, y eso que no ha llegado a aparecer del todo, loco. A ver si por lo menos me cargo al Nagato ese antes de que me hunda, porque esa gente viene para acá como un descosido. Tío, pero macho, de verdad, date la vuelta ya, mi arma. Pou. Nada, tío, vaya partida, Guillo, vaya tela. Bueno, y no te lo pierdas, ¿qué es eso? Blitzkrieg a 9 kilómetros. Vaya, pues vámonos para adelante porque me va a torpedear. Vamos a pelearlo ya. La madre está más perdida ya que... Nada, ya está, reventate. ¡Hombre! Le he pegado a Ciudadela de morro al Nagato, loco. Ahí tenéis la prueba. Ahí tenéis la prueba fehaciente de lo que... Y encima vienen ahí los... ¡Guau! ¡Adiós! ¡Ya me han reventado! Hostia, pero qué final de partida pegándole una Ciudadela de morro a un Nagato, loco. Es por culo, que no me ha dado los torpedos. Pues nada, señores, hasta aquí esta partida con este Richelieu, que hombre, ha empezado dubitativo. Uy, qué palabra. Dubitativo, esa es que la busca en el diccionario. Y bueno, y al final, mirá, le tengo una Ciudadela a un Nagato de morro, loco. Pues nada, un saludo a todos, hasta el próximo vídeo y suscribiros que es gratis, cojones. Adiós.